mi nombre es Sabrina. Y yo soy Félix. Esta vez estamos en un escenario diferente, porque ¿dónde estamos? Nos mudamos. No, mentira. Bueno, nos fuimos de vacaciones. Una de las razones por las que estuvimos tanto tiempo ausentes es porque estuvimos grabando nuevos videos para tener nuevo material. Y como estamos en Brasil y como el video de los snacks fue uno de los que más fue visto en nuestro canal. ¿Cuál de todos? Bueno, pasamos comiendo snacks. Los dos. Tenemos dos. Uno de snacks en casa y uno de snacks coreanos. Y van a seguir saliendo. Eso esperamos. Ojalá podamos seguir viajando para poder probar cosas distintas. Por lo menos compramos snacks. Esta vez trajimos snacks de Brasil. Va, estamos en Brasil y no los podemos llevar porque en el avión nos van a cobrar sobrepeso. Así que vamos a comerlos acá directamente. Así que quédense con nosotros. No se olviden de darle manito arriba al video antes de empezar si quieren seguir teniendo contenido de este tipo. Y si no, lo van a seguir teniendo igual, así que... Porque nos gusta comer. Vamos a hacer dos videos, uno de dulces y otro de salados. Uno de golosinas y otro cosa de snacks más salados. Vamos a empezar ahora con los saladitos. Y bueno, sorprendeme, ¿qué es lo que tenés ahí? Bueno, agarra. Sí, agarra. Bueno, vamos a empezar con algo clásico, unas papas fritas. Acá PepsiCo se llama Elma Chips. Sí, que es como si fuera como que se llame Doña Petrona, no. Doña Rosa. Doña Rosa Chips me suena, pero bueno, es PepsiCo, es la misma marca que echa trabajadores en otros lugares del mundo. Y que en este caso tenemos unas papas fritas con sabor a... Estas papas fritas son con sabor a pesto con parmesano. Un toque de aceite, cortes rústicos y las líneas se llaman Sensaciones. Claro, es una línea que ha estado en Argentina, que es la de las famosas papas fritas de pollo que estuvimos buscando para el otro video que no encontramos. De hecho, acá sí están, pero no las compramos porque ya las conocemos. Entonces vamos por algo que tenga un gusto más extraño. Vamos a arrancar como siempre con los olores. Tiene olor a queso. Acuérdense que es pesto con parmesano. Sí, tiene olor a queso. Viene bastante rellena la bolsa hasta ahora. Sí, la verdad es que... de 80 gramos. Después vamos a poner los precios porque no los anotamos. No. Pero sí lo tenemos anotado en otro lado. Acá abajo va a aparecer el precio, ¿sí?, de este snack. Bueno, vamos a probarlo. Vamos a probar. A ver, una, dos. Ah. Mmm. Es lo que dice, ni el gusto a queso, ni el gusto a pesto, tiene un, le falta el fideo. Tiene un toquecito de sabor a aceite de oliva, que es con lo que se hace el pesto. Yo te digo que hacemos unos fideos, le mandás esto arriba, quedan bárbaros, te digo, ¿eh? Sí, la verdad, están buenos. Bien. Dentro de la línea también hacen, bueno, como ya les dijimos, el de pollo. El de peito de Perú, que es pechuga de pavo. Sí. Y mostaza con miel, dentro de la misma línea. De la misma línea de Sensaciones. La verdad, del 1 al 10. Un 8.50. Yo le pongo un 7. Creo que quiero que me sorprendan otras cosas. Bien, bueno. Bueno, podemos pasar al otro que tiene que ver con este, ¿no? Bien, sí, es de la misma línea. Se llama Elma Chips Sensaciones. Pero estos son galletitas, no son papas fritas. Claro. En el mismo sentido. Igualmente dicen crackers de batatas. Sí. Traducción, batata en portugués es papa. Sí. ¿Y cómo le dicen a la batata? Batata dulce. Claro, exactamente. Fue como en un momento dije... Test. Entonces estos son como galletitas a base de papa, ¿sí? Es sabor gorgonzola con cogumelos. Cogumelos. ¿Qué? Vamos a poner a la traductora de Google Translate que nos los lea bien cómo se dice. Cogumelos. Que sería algo así como queso azul, ¿sí? O ¿cómo se le dice? Roquefort. Perdón, que es algo así como queso azul o roquefort, ¿sí? Con hongos. Este ya es más raro, el otro es, dentro de todo, es algo... ¿Qué onda? Tiene un olor como dulcecito, pero sí, fuerte, fuerte del queso azul. El roquefort es fuerte, por naturaleza, sí, entonces sí. Tiene uno. Hay gente que no le gusta el roquefort, a mí me encanta. ¿A vos? Me gusta mucho. ¿Sabes qué me hace acordar esto? Sí, tiene olor a... Me hace acordar a los que estuvimos probando, a los chips de papa. Ah, sí, lo que son de marca Saladix. Lo que son tipo, de marca Saladix, sí. Son pero, tipo chips de papa. Pero tiene más textura de galletita. De galletita, sí. Son más parecidos a las galletitas. La forma es de una cracker.
Sí. Vamos a ver qué. Dale. Súper salado. Tiene gusto a Roquefort. Mucho gusto a Roquefort. El hongo. El hongo no lo siento. Lo tiene gusto. Pero sí le siento el olor. Cuando salteas unos champiñones y tienen olorcito a hongo, digamos. Está bueno. Es como comerse una galletita. Sí. Con un casancrem. Pero un casancrem neutro. Sí, sí, algo más tranquilo. Está bueno. Me gusta. 7 también. Sí, 7. 7. No te huele la cabeza, pero está bueno. Vamos con los siguientes. Tenemos esto, mandioca. Por todos lados en Brasil vas a encontrar mandioca. Mandioca frita, mandioca pisada, mandioca con sal, mandioca con limón. En este caso son chips de mandioca. Sí, acá la mandioca se le llama, acá en el paquete lo dice. ¿Sí? Se llama aipim o macaxeira. También conocida como yuca o guacamota. Claro, yuca le dicen en Paraguay. Claro, bueno, tiene todos esos nombres. Mandioca se conoce en Argentina. Aparte acá, el pan de queso es algo de todos los días. Es un chipá bien grande, más o menos de este tamaño. Y obviamente está hecho con mandioca. Y es muy rico. Me comí muchos. Mira, la textura es como... Tiene olor a... Pero la textura, mira, mostrarlo ahí. Como es, tiene como una forma... Ah, mirá qué raro. ¿Se llega a ver? Creo que sí. Es como que fetearon la mandioca. Sí, la mandioca, viene. La fritaron, la metieron en un paquete. La metieron en el paquete. La verdad que se ve bastante bien, ¿eh? Vamos a probarla. Está hecho con mandioca, son de paquete, así que... Son súper, se notan súper crocantes. Ah. Esperaba más de ti, mandioca. Tiene gusto a mandioca. Sí. Está rica. No tiene tanta sal. La mandioca de por sí no tiene un tanto gusto, digamos, ¿no? No. Nos falta sal. Me vas a acordar, hay unos snacks saludables que venden en Argentina que no tienen tanta sal. Y vienen de batata, de remolacha y de papa. Me vas a acordar a eso, a los de remolacha o a los de batata. Claro. De esto había varios, o sea, este era el original, probamos el original porque era el común, pero había también de bacon, de queso, de varios gustos había. Así que bueno, probamos este porque era el... No, me gusta. El base. Igual, medio insulso para mí, 6. Bueno, esto lo compramos más que nada por el nombre. Si viste a Brasil alguna vez lo viste... Todo el mundo es el chiste, estoy segurísimo. Es el Pingo de Oro. Pingo d'Ouro. Pingo d'Ouro. La primera vez que vinimos... la segunda vez que vinimos, un conocido dijo, no, yo no lo voy a comer eso, se llama Pingo. Pingo como duro. Como anécdota. Pingo duro. Pingo d'Ouro. Acuerdo que vamos será. A... ¿Qué significará? No tengo ni idea, pero si es un hay Pingo de Oro... Hay que googlearlo después. Tiene... Es el Pingo d'Ouro. Parece... Fruity Loops. Parecen Fruity Loops, pero grasosos. Sí, es de gusto bacon. Había otros que eran una forma de requisita que eran gusto a. Son muy a chiquititos. Carne. Muy pequeños. Son como un palito salado. Claro, son tipo las rueditas de allá. Tiene mucho, tiene olor, mucho olor a panceta, mucho. Panceta. Pero exagerado ya. Vamos a ver si es lo mismo el gusto, ¿no? Pasa que son difíciles. Oh. Vamos. Se come de 4. Es un palito salado. El gusto. Una onda los palitos salados de panceta que comimos en nuestro sí. Video. El gusto no es muy intenso. Intenso. Es más el aroma que el gusto. Pero va bien. Uh-huh. O sea, es algo que zafa, digamos. Uh-huh. Producción. Rumi, no me tirás la servilleta, por fin. Bueno, ahora tenemos algo que nos llamó la atención desde el día 1. Yo no los había visto antes realmente. Se llaman ovinos. Ovinos de Amendoim. ¿De qué es maní, no? No. No, es almendra, perdón. Almendra.
También vienen almendras sin piel y almendra tipo japonés. También los hace el Machips. Con tijera, qué maricona, sí, se anima a hacer fuerza. Tiene esto que sé que me va a hacer lidiar el cuete. Son como... No sé si es dulce o es salado, esa es mi duda. No sabía si era dulce o salado. No, tiene olor salado. Se escucha un ruido que se está haciendo otro snack mientras estamos grabando esto. Tiene una forma de huevito, justamente, y hace ruidito. Hace... Vamos es a... un huevito de almendra. Vamos a probarlo. Sí. 1, 2, 3. Mmm, son ricos. Es como un maní japonés, pero... Yo sigo diciendo, almendol es maní, chicos. ¿Es un maní? Es un maní. Ay. ¿Ven? Mmm, es maní. ¿Viste? Mira, almendra. ¿Para qué me secas? ¿Para qué me secas? Me encanta. Es maní japonés, pero más grande la cobertura. Una cobertura inflada. ¿Cómo le dicen en sus casas al maní japonés? Nosotros le decimos, en Mar del Plata le decimos maní cervecero. Sí, una vez dije eso en Buenos Aires y me miraron cara, ¿qué mierda es el maní cervecero? Maní japonés, pero... Me gustaron mucho, yo le pongo un 9. Sí, le pongo un 8. Está bueno, está bueno. Ok. Bien. Ya empezamos con el siguiente y lo traigo porque lo tenemos que preparar. Son popcorn, pochoclos, pororó y como se le dice acá, pipoca. Algo que nos llamó la atención dentro de toda el área de pochoclos, que es bastante amplia. Allá por ahí tenés un estante así chiquitito en el Carrefour, en la parte de importados. Es que sí, tiene mucha cantidad de pipoca de diferentes tipos. Con manteca, dulce, salado, de chocolate, de pizza. En este caso vamos a probar el de pizza. De pizza, que además es de Superman. Todo está con la Liga de la Justicia. Hay sí, unas está raffles. De las raffles, que después vamos a mencionar. Las raffles son todas de la Liga de la Justicia ahora, con los logos de Batman, de la Mujer Maravilla, Flash, etc. Bien, vamos a probar. Guarda que está re caliente esto. ¿Cómo se diría acá? Kenchi. Super kenchi. Está super kenchi. Aparte se ve quesudo, ¿no? Se ve como que tiene bastante queso. Tiene como olor a... Tiene olor a... Pochoclo, pero tiene como un olor no pochoclo. No pochocludo. A ver. Vamos a probar. Guarda, no te quemes. A ver. ¿Me gusta la pizza o no está? Yo lo siento, ¿eh? No tiene gusto a pizza, chicos. Son pochoclos salados. Nos tomaría con una cervecita. Eso sí. Pero... Tienen un pequeño color. Tiene como un olorcito a orégano. Pero... No, la verdad, me decepcionaron un montón. A ver, este está más pinchado, sí, pero de naranja, pero... Eso estoy buscando, los que están más... Más abajo, pero... es pochoclo, chicos, pochoclo salado. Pochoclo salado. ¿Puntaje? Un 3. Porque el pochoclo está rico. Sí, un 3. Y nos queda lo último. ¿Qué es lo que más me llamó la atención a mí? Sí. Trae los tres, son tres porque compramos tres variedades. Son tres gustos. Se llaman salamitos, son de Sadía, que es una marca reconocida allá. Allá solamente de Sadía hacen la pavita, no, la pizza. Algo de fiambre también hace. Un poco de fiambre. Acá Sadía hace de todo, tiene un monopolio total. Los salamitos dicen para comer en cualquier hora y en cualquier lugar. ¿Te imaginas nosotros allá si tuviéramos salame para comer todo para el tiempo? Comer, aparte se venden los kioscos en cualquier lado. O sea, es un snack para comer en cualquier lado. O sea, nos podemos llegar a morir de... Y para antes de abrirlo, sí, tenemos el original. Rancio salapido. Sí. Después tenemos este que es de limón.
Y en último lugar tenemos este que es pepperoni, que tiene como un... picante. Algo como que pica. Para mí la tijera está al pedo porque acá tiene un abra aquí, mira. A ver, mira, si lo puedes abrir. Bueno, lo rompiste todo. Pero la cosa es abrirlo, ¿no? ¿Qué? Literalmente son salames chiquititos. Son, sí, son salamitos en serio. Acá yo tengo el original. Este es el de peperónico. Bueno, yo quiero probar esto ya. Creo que empecé este video con la ansiedad de querer probar esto. Bueno. ¿Probamos? Sí. Vos probás ese, yo probé. Yo probé. Dale. Salame el pan, la birra. Me parece un modo de queso, un poco de... Necesitaba algo así, más argentino. Al menos el tradicional tiene un gusto a salame picado fino, riquísimo. Este pica un poquitito apenas, muy rico. Vamos a abrir el de limón, a ver qué tal. Es una rodaja, tiene el tamaño de una rodaja de... Está bueno, pues te compré un par de paquetes de esto y haces la picada con esto. Creo que son muy económicos. Muy económicos. Sí, creo que el paquete estaba como 2 reales. Vamos a poner el precio abajo. Este no pica. No pica. Apenas ¿cómo? Pica. Un poquito más. Este es de limón. Me llama la atención el salame con limón. Es más blanquito. A ver. Es salame con gusto a limón, qué grosero. Muy bueno. Nada, me dieron ganas de comer una picada. Estamos hace 15 días acá. Yo no veo la hora de llegar y comerme un churrasco argentino. No, está muy bueno, ¿eh? Muy ricos. Creo que esto es lo mejor que probé de todo lo que probamos. Sí. Voy a probar el final yo mientras vos decís. ¿Qué puntaje le das? Yo le pongo un 10. Yo le pongo un 9 porque no debe ser muy saludable. No, claro, pero ¿qué de todo lo que probamos es saludable? No, bueno. La mandioca yo creo que puede llegar a ser muy saludable. Chicos, esto es un paquete completo, 75 calorías. Vamos con la mandioca, si tenés ganas de comer algo. Más saludable. Aparte, como decimos, lo encontrás hasta en los kioscos. O sea, vas a comprar al kiosco, a la estación de servicio, en todos lados hay están esos paquetitos. Eso fue lo que más nos llamó la atención, de hecho, porque era raro verlos así. Decíamos salamito, no, debe ser un chisito. Un chisito, no. Salame, no, es salame. Es salame. Con maná para picar, buenísimo. Bueno. Mención honorífica a las Raffles, que no las compraba porque no había de gusto raro, pero las Raffles eran unas papas fritas que en una época se vendían allá. Sí, ¿no? En los 90 eran las papas acanaladitas. Son igual que las Lay, pero acanaladitas, que acá se venden en millones. Pero bueno, un día desaparecieron de Argentina, acá hay góndolas enteras de Raffles. Les diría que tienen más presencia que las Lay. Dentro de lo que son los supermercados, ves una góndola completa de Raffles y ves una góndola abajo de todo chiquitita de Lay. De hecho, él no las encontraba y dicen, ay, Lay, acá no, y les estaban abajo, medias escondidas. Bueno, el brasileño prefiere las Raffles. Bien por ello. Llegamos al final. Como siempre les decimos, no se olviden de suscribirse, de darle manita arriba a este video si les gustó. No se olviden también de suscribirse, porque para nosotros es súper importante. Muchísimas gracias a todos los nuevos suscriptores, a todos los que nos venían pidiendo videos, a todos los que nos comentaron durante este tiempo y nos preguntaban qué pasan con los nuevos videos. Ya van, ya vienen todos en camino, van a venir un montón, van a cansar de vernos, no nos van a querer más hasta que dejemos de hacer por un tiempo. Claro, y así continúa el ciclo. El ciclo de la vida. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram. Estamos en todos lados. ¿Qué más nos falta? ¿Nos falta algo? Díganos si nos falta algo hacernos, que nosotros nos hacemos cuentas en todo lo que haga falta. Y hasta acá llegamos con este video. Esperamos que les haya gustado y nos vemos para la próxima. No llegas.